Esto es lo que deben de sentir los hippies. Mierda, ¿y ahora cómo narices escojo uno? A ver. Super olfato resulta menos intuitiva que otras chapas de amplificación sensorial, bla bla bla. Con frecuencia se experimenta una reacción sinestésica que hace percibir los olores como halos de color según los rastros. Tiene que separarlo del resto. El rimmel. Joder, Lucas, ¿qué letrita tienes, coño? ¡Hombre, Lucas, dime! ¿Dónde andas? En la azotea. ¿Qué haces ahí? ¿Espiando a la vecina? Sí, un poco. Yo si quieres te puedo dejar mi telescopio, que ya no lo uso. Como tengo novia. Oye, mira, Lucas, que yo te quiero mucho, ¿eh? Pero tampoco hace falta restregar. Oye, David, ¿qué andáis metidos? ¿Por qué lo dices? Lo de Pedro busca el vídeo de ayer. ¿Qué estáis tramando? No lo sé. ¿Qué hacemos? No lo sé. ¿Me voy a México? No lo sé. Ya es hora de que decidas algo. Sí, vete a México. Hay que investigar lo del vídeo. Sí, pero ¿y Mario? Pues puede que aún no tenga la tostadora y que esté en México. Ya, pero puede que sí que la tenga, que México sea una pista falsa y que Amanda esté en peligro. Tenemos que cubrir todas las posibilidades. Y puede que no surja otra oportunidad de irse a México. Yo me quedo aquí investigando a Mario y tú vete a coger el avión. Vale. Adiós. Llámame, ¿eh? Sí. Dime en qué estáis metidos. ¿Por qué lo dices? Pedro revisando una partida de rol, lo de buscar el vídeo de los poderes, que por cierto está súper bien hecho. Se nota que Vector Jack ha metido mano ahí, pero... Frena. ¿El vídeo no es real? ¡Claro que no es real! David, tú estás tonto, ¿cómo va a serlo? En fin, que todavía no han dicho nada, pero se ha filtrado por ahí que es una colaboración de Vector Jack con un youtuber mexicano. Tengo que llamar a espera, Laura. No me cuelgues, dime qué está pasando. Lucas, es que... ¡No me digas que estáis haciendo una partida de rol en vivo de superhéroes! ¡Esto es exactamente! ¿Sin mí? ¿Cómo me puedes dejar fuera de esas cosas? Bueno, Lucas, joder, lo siento, es que... Ya, que paso últimamente demasiado tiempo con Valentina, ¿no? Pues sí, que ya te vale, ¿eh? Sí, tienes razón, pero no me podéis dejar fuera de esas cosas. ¡Suena súper guay, tienes que meterme! Intentaré, Lucas, de verdad. Así comunicas, cuelga. Oye, Lucas, que te tengo que dejar, que tenemos que... Ya, preparar cosas de la partida de rol. ¡Exacto! Paz y prosperidad. Ramiro, tu hermano está con Mario aquí abajo. ¿Qué? Perdona, David. No, ¿cómo que está con Mario abajo? Sí, justo aquí abajo. No tenemos que sacarla de ahí, pero ¿no ves que Amanda fue la que estuvo a punto de morir antes de la guerra? Llámala y métate algo para que venga. ¡Coge el teléfono! ¿Sí? ¿Qué pasa, Ramiro? Ah, venga, tú dile mi nombre. ¿Cómo? ¡Ay, Amanda! ¡Me he roto una pierna! ¡Ayúdame! ¿Qué ha pasado? Pues nada, aquí jugando a la Wii, que me he roto la pierna. ¿Cómo? El jugando al, en el Wii Fit, que tú te subes y tropecé jugando al yoga. A ver, ¿cómo que jugando al yoga? Sí, ¡ay, Amanda! Digo, princesa Fiona, ¡ven corriendo, que me estoy desangrando! ¿Desangrar? ¿Pero también estás sangrando? Sí. ¡Corre, corre! Voy. Venga, ahora nos vemos. ¿Has llamado a tu hermana princesa Fiona? Sí, claro. Porque la tía es muy mona, pero cuando se enfada... ¿Cómo le has conocido? ¿A quién? Al chico que estaba contigo. ¿El caballero elegante? ¿Iba elegante? No, normal. ¿Al chico que iba elegante? No, con el que estabas hace un minuto. No sé su nombre, ese es su apodo. ¿Apodo? Es Nick, pero en español. Oye, ¿tú no te habías roto la pierna? ¿Y qué se supone que es este interrogatorio? Es que nos preocupamos por ti. Esto es. Ay, por eso boicoteáis mis citas. ¡Ay, Amanda! Es que no puedes ir por ahí quedando con desconocidos. ¡Eso! Pero ni siquiera sabes que se llama Mario. ¿Y tú cómo lo sabes? No, es que Ramiro ha investigado. ¡Investígalo! ¡Para protegerte! ¿Dejarte? ¿Tú no le habías enseñado un dibujo? Sí, ahí está. No, está al revés. Ah, pues no estaba bien antes. Pues es que sabía que no tiene que haber usado ese nombre estúpido que me diste. ¿Cuál? ¿Princesa Fiona? Ramiro, te voy a matar. Espérate, ¿qué pasa? ¿Has abierto una cuenta para buscar pareja por internet? Ay, sí, pero solo me han llamado 5 chicos. Ay, además este era muy raro. 5, en un solo día. ¿Sí? ¿Son pocos?
pocos. ¿Pero tú te has puesto foto? Ay, no, claro que no. Ah, claro, es que entonces te hubieran llegado 30 o 40. ¿30 o 40? ¿En serio? Sí, sí, que a Laura le hice yo un perfil y llegó a 100. Mira, si quieres luego... ¡Laura! Mira, mira, deja de gritar, que es muy molesto. Que Laura aquí se está yendo a México. ¡Ay, qué bien! No, qué bien no. Pedro, dime rápido que voy a despegar. ¿Qué? Recuerda, a todo el que comparte la supercafetera, si le veo por la calle, mi pulso se acelera. La supercafetera. Laura, Cari, yo me voy a dormir, que entre los orfidales y el gin tonic me estoy quedando sopa. Por cierto, te habrás traído la crema Protección 50, que con la piel que tienes... Yo ya no me despierto hasta la Riviera Maya.